chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy estoy súper emocionada porque voy a hacer el estilo de letras Te lo compro, pero esta vez va a ser súper diferente. No va a tener nada que ver con los otros estilos de letras porque esta vez mi padre me ha dicho que voy a poder ganar un regalo súper especial, el regalo de mis sueños. Lo que siempre has querido, Daniela, hoy puede ser tuyo, ¿vale? Y tú sabes de lo que estamos hablando, pero no va a ser fácil. Vale, pues bueno, chicos, antes de empezar, por favor, recordad suscribiros y también activar las notificaciones dándole click a la campanita que está por aquí abajo. ¡Y ahora sí, empezamos! Y antes de nada, por si no sabéis cómo va este reto, os lo voy a explicar. Aquí tengo un montón de fichas que tienen letras. Y entonces voy a tener que girar esta ruleta y me va a tocar un número. Por ejemplo, el número 16. Entonces tendré que coger 16 fichas e intentar formar palabras con las letras que me toquen. Y si, por ejemplo, me toca, yo qué sé, pues una bicicleta, pues me tienen que comprar una bicicleta. ¡Primera ronda! ¡Vamos allá! Por favor, que me toquen muchas. 14. Bueno, no está tan mal, porque chicos, si no lo sabíais, mientras más letras me tocan, pues mejor, porque tengo más oportunidades de formar lo que yo quiera. Y ese premio tan chulo, Dani, atención, porque puede ser tuyo. A ver. Venga, pues a contar 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ah! ¡Uy! 14. ¿Has visto? Siempre te pasa. Es que lo que pasa es que siempre suelo tener una suerte. Es que siempre te suelen tocar 30. 14 letras, vale. Uf, D y X. Uy, la X. Si quisieras una máquina de rayos X, esta es tu ronda, Dani. Mira, me ha tocado un comodín. Esto significa que puedo, que si me falta una letra, pues vale por cualquiera. A ver, entonces esto lo dejo de lado. Vosotros, chicos, poner pausa e intentar formar, yo qué sé, palabras con esto. Y si no ponen pausa es más emocionante, Dani. Claro, si no ponéis pausa es más emocionante. Pero bueno, a vosotros yo sí que os dejo. A ver, Vamos a ver, si habéis visto ya alguna palabra de esas chulas que queráis, escribidlo en los comentarios. A ver, tengo tres Es, tengo dos Eses, tengo solo una A, D, X, K, R, J. Uf. ¿Qué se puede hacer con esto? Complicado, ¿eh? Bueno, tienes un comodín, Dani. Los comodines ayudan muchísimo, ¿eh? Tengo un comodín, lo cual significa que, a ver, algo podré hacer con esto, supongo. A ver, a lo mejor una jarra. ¿Podría? Bueno, Dani. No, pero es que... Venga, te sacó el tiempo. Espera, ¿qué? ¿Es por tiempo? Claro. Es por tiempo, tienes muy poco tiempo. ¡Ay, no! ¡Qué difícil! Sí. Venga, venga, que te queda poco tiempo, Dani. Podría comprarme algo de sirena. ¿Una sirena? ¿Quieres una sirena? No, no quiero una sirena. Vamos a comprar una sirena de policía. No. A ver, Dani, venga, que tú puedes. No sé. Yo he visto algo, Dani, he visto algo. ¿Has visto algo chulo? ¡Un Jedi! ¿Tienes un Jedi de Star Wars? No, no quiero un Jedi. ¿Has visto algo? Sí, he visto una. Mira esto. ¿Lo has visto? Venga. J E R S. ¿Un jersey? ¿Un jersey? ¡Un jersey! Pues vamos a por él. ¡Pues vamos a por él! Papi, ¿tú estás emocionado para este reto? Emocionadísimo. Siempre y cuando no compres cosas demasiado caras, emociono un montón. No sé yo, porque yo estoy súper emocionada para ir y a ver qué nos encontramos. Yo cuando estoy más emocionado de todo, ¿vale? Sí. Es cuando estás haciendo el reto y te tocan muy poquitas letras. Ahí me emociono. Sí, me tocan muy poquitas. Qué bien, porque no vas a lograr encontrar nada. Pero no, aunque sean con cuatro letras, la otra vez cogiste iPad y solo te son cuatro. No es justo. Así que bueno, a ver si hoy tú eres el que tiene suerte o yo soy la que tenga suerte. Vamos a ver. Vamos a ver, tú siempre tienes suerte. Y yo soy el que tengo mala suerte de que te toque algo caro o no. No, por eso yo tengo que tener buena suerte para que me toquen cosas buenas y para que tú tengas mala suerte. Siguiente ronda. Venga, chicos, esta vez me van a tocar 24. Por favor, 24, 24. 17. No está tan mal. 17, no son 14 ya.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vale. Sí, vamos a apartar esto un poquito. ¿Tienes algo en mente así que quieras comprar? Hay una cosa que tengo tantas ganas de comprar y ojalá me toque esta vez, por favor. Paciencia, que ya te voy a decir cómo puedes conseguirlo, ¿vale? Sí, pero por favor. Pero de momento tienes que formar una palabra chula aquí. A ver, vamos a ver. ¡Mira! Me ha tocado otro comodín. Suertuda. ¡Qué suerte! Vale, esto lo vamos a dejar por aquí. Daniela, chicos, vosotros formad palabras. En este vídeo estás teniendo demasiada suerte, ¿eh? Con los comodines. A lo mejor te llevas ese premio que tanto quieres. Ojalá, por favor. A ver, tengo... Ah, no. Tengo tres As. Tengo tres... Cuatro es... Ah, no, tres. El comodín ayuda mucho, ¿eh? Sí, tengo un comodín, lo cual significa que puedo sacar lo que quiero. A ver... Es que tengo muchas letras iguales. Tengo dos P's, cuatro E's. A ver, un comodín. Una sartén. Creo que tienes para patata. Sí, pero patata. Con un montón de letras iguales, bueno, patatas, una bolsa pero teniendo patatas, un comodín y todo eso, tengo que sacar algo súper chulo. Vale, patatas con cebolla. Sí, con una sartén también. O con queso. ¿No? A ver. Venga, Dani, tú puedes formar palabras chulas. Qué difícil. Mira, que estamos haciendo este reto ya desde hace casi 2 años, ¿no, Dani? Pate. Sí, creo que sí. Desde el verano de hace dos años. Es verdad, chicos, ¿cuánto tiempo? A ver, paté. No, no quiero un paté, ¿qué no, estoy paté, diciendo? Es Venga, Dani, que se acaba el tiempo, vamos. Restaurante. Una cesta. ¿Para qué quiero yo una cesta? A ver, a lo mejor puedo sacar... He visto algo, Dani. Charco. No, un charco no. ¿Para qué quiero un charco? Para saltarlo. Chamán. ¡Oh! Espera. ¡Ah! Tengo una. Tengo ¿sí? una muy chula. Mira esto. C. H. Chat. ¿Ah, pasó a saber cómo ir? Sí. ¡Chaqueta! ¿Chaqueta? ¿Una chaqueta? ¿Una chaqueta? Está guay, ¿verdad? Pues sí. Pues vamos a por la chaqueta. No sé si está guay, habrá que ver lo que hay. No, yo creo que está súper chulo, ¡vamos! Siguiente ronda, chicos. A ver si esta vez sí que me tocan 24. Por favor. ¡Qué suerte tienes, Daniela! Digo, a ver si me tocan 24 y me tocan 24. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte! No me lo esperaba. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Dani, vale. Con eso tienes que formar algo realmente chulo. Sí. Oye, ¿sabes qué? Lo bueno, que por ejemplo si te toca un viaje a Disney, nos vamos todos. Ah, claro, entonces para ti también es bueno. A ver, tengo una I, una H, una O. Vale. No vamos mal, ¿eh? No, no. A ver si también me toca un comodín, ¿eh? ¿Cuántas letras? ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Un comodín! ¿Comodín? Suertuda. Ya te lo he dicho. Hoy es tu día. A ver. Venga, chicos. Los que estéis viendo este vídeo, tenéis que ver si lográis... intentar formar algo con todo esto. Exactamente. Ayudar a Daniela. Venga. ¡Mira esto! Escribir todo lo que estáis encontrando y poner en los comentarios. Tengo para perro. Vale. A ver. No sé. Dani, el momento que estabas esperando se está acercando, ¿eh? Sí, qué ilusión. Ese momento estás emocionada, que sí. Estoy emocionadísima. A ver, esto se va a poner bueno. Tengo para puente. Pero no quiero comprarme un puente. ¿No tienes la T? Tengo el comodín. Bueno, vale, es verdad. Fe... Fea.
Demasiado. Ay, no lo sé, qué difícil es esto. Hey, he visto algo chulo, Dani. Acabo de ver algo, a ver si coincidimos tú y yo, pero acabo de ver algo chulísimo. En serio, ¿eh? Pendiente. Espera. Escucha, recuerda que todo tiene que ser las palabras completas, ¿vale? Si quieres un televisor, no puede ser tele. Vale, sí, ni TV, ojalá. Exacto. A ver, espera. ¿Qué, tienes algo? Creo... Sí, tengo algo. Mira esto. ¿Estás listo? Estoy listo. A ver si coincidimos tú y yo. ¡Perfume! 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 Pues, con tantas letras un perfume. Sí, pero a mí me gustan los perfumes, pues, así que está súper guay. ¡Vamos a por él! ¡Vamos! Check the mic and make sure it sound right, boys. Siguiente ronda. Venga, vamos a ver si esta vez tengo la misma suerte que antes. No me lo puedo 24. Creer. 24. No me lo puedo creer, Daniela. Yo tampoco. No, 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 esto es trampa. Estás haciendo algo. ¿Qué trampa? No, Dani, es que no, no puede ser. A ver, vale. Qué suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y última, yo que sé, por aquí, 24. Hala, pues sí. Estas las vamos a apartar un poco. Sí, apartarlas bien, que tú eres tramposa. Yo no soy tramposa, siempre dices que soy tramposa, pero nunca he hecho trampa en un vídeo así. No, no. No, es verdad. En un vídeo sí no, pero en otros sí, y tú lo sabes. No. Venga, vamos. Chicos, si queréis podéis ver todos mis vídeos de estilo de letreas y ya veréis que ninguno ha hecho trampa. Ya, ya, ya. Podéis ir a verlos, en serio, ya me diréis. Vale, pues ponemos un playlist arriba para que vayan a ver todos los vídeos de estilo de letreas, desde el primero que hicimos. Y si encontráis algún momento en el que he hecho trampa, comentadme en TikTok, porque yo quiero verlo, porque es que no lo creo. En TikTok, ¿y aquí? Y aquí también. Vale, pues chicos, mirad, vosotros intentar formar algo con esto y yo haré lo mismo. A ver, tengo para... Daniela, se acerca el momento que tanto esperabas. ¡Qué ilusión, qué ilusión! ¡Pero qué miedo también! A ver, ¿sabéis qué, chicos? Tengo para nada. ¿Y ya está? ¡No! ¡Vamos a por nada! ¡No! ¡Vamos a por nada! No, tengo que encontrar algo. O sea, son 24 letras. Pádel. Si no. Quieres una pala de pádel, pelotas de pádel. No, no quiero. Badminton. Ah, no. Un vale para alguna. No. Vale, pues un vale. No quiero un vale. Dale, pero hay vales chulas, ¿eh? Ya, también. A lo mejor es que... un vale para comprar lo que más te gusta. O un vale por 2.000 euros en algún sitio. O un vale de 50 céntimos para chuchas. No, entonces no. A ver, puedo comprarme una tienda. Pero... En todo caso, una tijera. Una tienda me puedo comprar, pero es que tendría que decir qué tienda. Es muy triste. No, pero comprarme todo de una tienda, pero entonces tendría que decir de cuál, y aquí no tengo letras para decirlo. A ver... Venga, Dani, que te queda poco tiempo, va. Vamos, Dani, comentad lo que estáis viendo. Vamos, Dani. Tengo una. ¿Ya? Sí, tengo una. Mira esto. Pan... T... A... L... O... No vale pantalón, tiene que ser pantalones. ¿Pantalones? Pues no hay problema. ¿Lo tienes? ¡Pantalones! ¡Qué suerte he tenido! O sea, mirad las letras que me han sobrado, chicos. ¡Es verdad, Dani! ¡Qué guay! ¡Pues pantalones! Pues pantalones para el cole, o pues para por ahí. ¡Vamos a por pantalones! ¿Estás lista para el momento más especial de todo este vídeo? Sí. Vale, pues yo te explico.
¿cuál es ese regalo que más quieres? Un gato. ¿Quieres un gato? Me encantaría tener un gato. Vale, pero sabes que en este reto no se valen seres vivos. Ya. Vale, no se pueden sacar ni gatos, ni perros, ni nada de esto, ¿vale? Pero vamos a hacer un trato tú y yo. Solamente en este vídeo y solamente en esta ronda puedes sacar un ser vivo, pero con dos condiciones. Vale, ¿cuáles? Vale, ese ser vivo tiene que ser únicamente gato. Vale. Vale, es decir, no puedes sacar gatos, tiene que ser gato y tampoco vale gata. Vale. Es decir, una G, una A, una T y una O. Y no puede ser, por ejemplo, yo que sé, perro, hámster. No puede ser perro, hámster ni peces de colores. Únicamente gato. Vale, vale, ¿vale? Está bien. Ningún otro ser vivo. Y una cosa más. Si aceptas, ¿vale?, a intentar sacar un gato, no puedes sacar nada que no sea comida. Vale. Vale, por ejemplo, no te valen ni pendientes, ni iPhone, ni iPad, ni ordenador, ni bicicleta, ni viaje a donde tú quieras, únicamente algo de comida que cueste menos de 10 euros o arriesgarte a por el gato. Gato, venga, vamos a intentarlo. ¿Vamos a por el gato, Daniela? Sí, vamos a por el gato. Por favor, por favor, por favor, por favor, que tenga suerte. 14. 14 letras. Bueno, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Quieres dejar el gato y duplicamos las letras? Te doy 28 letras. No. A lo mejor te sale un viaje a Punta Cana, Daniela. No, yo quiero que me toque el gato. Un viaje a Punta Cana, un viaje a Cancún. No, yo quiero el gato. A Argentina, a la Patagonia. Yo quiero el gato. Venga, Argentina, están de verano. Venga, venga, vamos a ver. Uf, empezamos mal. Poco a poco, hoy, oh. S, R. Oye, Daniela, te tiene que... Mira, tienes la A de gato. Espera, espera. Tienes la A de gato y la O. Necesitas una G y una T. Otra E, pero ¿qué hago con tantas E, yo? F, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, Dani! No tengo para gato. No tienes para gato, cariño. Tengo la A y tengo la O, pero no. ¡Jolín! A ver, entonces, bueno, gato Dani, no... Bueno, Dani, pero a lo mejor te toca algo rico de comida. Sí, algo y escúchame, comida. Vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a un montonazo de likes, ¿vale? En el próximo vídeo te vuelvo a dar esta misma oportunidad. Vale. ¿Vale? Pero con más letras. Por ejemplo, si te tocan 14 letras, puedes coger 28. O si te tocan 10, puedes coger 20. Pero solamente si este vídeo tiene un montonazo de likes. Así chicos, que tus amigos... por favor, podéis darle un montón de likes a este vídeo para que... ¡Por fin! ¡Me dejen tener un gato para que saque un montón de letras y me toque un gato! Es el sueño de Daniela. Compartir este vídeo con todos vuestros amigos, dar un montón de likes. Decidles a todos, a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestros hermanos, a todos, que le den like a este vídeo para que me toque un gato. Y ahora, bueno, yo voy a intentar formar algo. Porque es que, no sé. Y luego tienes que enseñar todas las cosas que te has comprado, que están bastante chulas. Sí. La... ¿De comida? No sé. No se me ocurre nada. Ya, yo... ¿Yo? ¿Tú? Quería formar yogur, pero claro, tampoco tengo la G. Lo... Vamos, así que se acaba el tiempo. Pepper. A ver, ¿qué es lo que me gusta? Sushi, no, no puedo. Pizza, tampoco. Yogur, no sé. No lo sé. Vamos, Dani. No lo sé, creo que no hay nada aquí, ¿eh? No hay nada. Entonces, ¿pierdes esta ronda, Daniela? Es que no hay letras. Porque hay 14 letras, pero es que tengo 4 es. Y 2 as, y es que no tengo nada. Ni siquiera comida. Lo siento, Daniela. La más importante de todos y no has podido ni siquiera sacar otras galletas. Lo siento muchísimo, Daniela. Bueno, pues al final esta ronda no me ha salido como yo quería. Yo quería sacar un gato y al final no saco nada. Al final ni siquiera caramelo, Daniela. Vale, pero no importa. Pero ¿qué se bueno, le puede hacer?
por lo menos he sacado cosas chulas en las otras rondas, así que venga, vamos a ver qué me ha tocado. Bueno chicos, ahora os voy a enseñar todo lo que me he comprado, pero antes os quería recordar que mi nuevo libro, Hermanos para Siempre, que es de una colección nueva junto con mi hermanita Erika, está a la venta y lo podéis conseguir en cualquiera de vuestras librerías favoritas, o si no, también lo podéis pedir en Amazon, que el enlace os lo voy a dejar abajo en la descripción. Y yo estoy segurísima de que os va a encantar porque es un libro súper chulo con unas ilustraciones súper súper chulas. Es de fantasía, es una historia chulísima. Así que chicos, las personas que estaban en la firma de libros dijeron que era un libro que les había encantado. Sí, así que tenéis que ir a comprarlo y ya me contaréis qué tal en los comentarios porque tengo muchísimas ganas de ver qué tal os parece. Y bueno, ahora sí, os voy a enseñar todo lo que me he comprado. Bueno, para pantalones me he comprado estos que la verdad es que me han parecido súper, súper chulos. Son así, azulitos, largos. Y aquí están rotos, así. Me parece que serían súper, súper chulos porque tengo unas zapatillas y una chaqueta con las que lo puedo combinar y quedará súper guay. Así que, bueno, me veréis en muchísimos TikToks y vídeos con estos pantalones. Y bueno, espero que os gusten, así que comentar qué tal os parece. Qué pena que no te vayan a ver en muchos TikToks con el gato, Dani. Ya. Pero bueno, chicos, vosotros lo único. ¿Estás triste? Sí, estoy súper triste porque tenía la oportunidad de por fin sacar el gato y no, es que me tocaron 4 es. En 14 letras. Con 14 letras me tocaron 4 es. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza. Vosotros tenéis que darme un montón de likes y tendremos otra oportunidad de sacar un gato. Vale, entonces, yo voy a intentar no ponerme triste y seguir enseñando. Entonces, lo siguiente que me he comprado es este jersey, que la verdad es que yo creo que está bastante, bastante chulo. Es muy suavecito y muy calentito, es así azulito y verde y no sé, la verdad es que me gustó bastante. Estaba entre este y uno rosa y decidí cogerme este. Luego, para perfume, me he cogido este, que la verdad es que me encanta. Es de vainilla y tengo uno muy parecido que también saqué un vídeo de Silo de Letreas y es así como rosita y me encantó. Y entonces pues vi este y dije, venga, también me lo tengo que comprar y me encanta cómo huele, huele riquísimo. Y mi padre dice que huele a helado de vainilla. Es verdad, un poquito. A mí me parece que huele como a esas galletas de vainilla, yo qué sé, pero me encanta. Y luego, para chaqueta, me he cogido esta chaqueta de aquí, que es así como azulita y blanca y negra. Me la voy a enseñar, o sea, me la voy a poner para enseñarosla un poquito. Es también muy suavecita y es bastante finita y no sé, yo creo que quedaría súper chulo con... esos pantalones cortos se queda chulísimo. El look es para TikTok, Dani. El look es TikTok total. No, a ver, así no creo que quede muy bien, pero por ejemplo, con esos pantalones quedará... chulísimo, así que bueno, espero de verdad que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros y os quiero un montón. Nos vemos, adiós.